El Skibidi jefe nos ha engañado. El día de hoy te mostraré y te explicaré todos los secretos que se esconden en el nuevo episodio 65 de Skibidi Toilet que quizás no te habías dado cuenta. Los titanes cámara y parlante han sido engañados y han caído en una trampa mortal, la cual le está costando la vida al titán cámara y podría morirse en cualquier momento. El Skibidi científico ha traicionado al supremo, el cual todo este tiempo ha escondido un terrible secreto. Y nuevos Skibidi Toilets monstruosos han aparecido, pero han tenido un comportamiento muy sospechoso. De estos y más secretos serán los que hablaremos y resolveremos el día de hoy. Así que si quieres saber sobre todo esto y más, quédate hasta el final del video. No sin antes 30.000 likes y todos a suscribirse y activar la campanita si quieres que también explique el episodio 66 cuando salga. Yo soy Jorge Isaac115 y comencemos con el video. Los titanes han sido derrotados. En el nuevo episodio 65 de Skibidi Toilet vimos al inicio cómo un cameraman estaba suplicando por su vida con las manos hacia arriba, y justo a un lado había otro cameraman que lo habían decapitado y estaba muerto sacando chispas de su cuello. Su cabeza de cámara había sido atravesada con una gran lanza metálica y estaba clavada sobre una pared de detrás. En el fondo se encontraba una Skibidi Toilet araña riéndose y observando esta situación, y por más que el cameraman rogó por su vida, no funcionó y fue atravesado en el pecho por otra lanza metálica. Al parecer todo esto era disparado por un Skibidi Toilet policía, pero en una versión mejorada y con estos cañones que disparan esas lanzas metálicas, además de tener dos propulsores en la espalda para poder volar. Esta no es la primera vez que vimos a un Skibidi policía, ya que la primera vez que lo vimos en realidad fue en el episodio número 9. Ellos también tenían esos faros de luces y la sirena de policía, pero en ese entonces eran Skibidi Toilets de tamaño normal, mientras que el de ahora es mucho más gigante y es una versión mejorada. El POV cameraman, viendo que estaba a punto de morir, también rogó por su vida, alzando sus manos y cubriendo su cabeza. Y por alguna extraña razón esto funcionó, pues el Skibidi policía detuvo su ataque y solo se rió de él y se fue hacia un lado, perdonándole la vida a este hombre cámara. Gracias a que alzó su mano el POV cameraman, pudimos ver que su manga es de color café y su traje pareciera ser de un tono azul. Con esto podemos descubrir quién es en realidad este POV cameraman, y se trata de nada más y nada menos que el mismo hombre cámara que se reía del valiente cameraman cuando lo vio en ese vehículo de Skibidi Toilet en aquel episodio 63. Pero esto no es todo, ya que también fue el POV cameraman del episodio 61 cuando fue salvado por la Speaker Woman. Este personaje ha aparecido desde los inicios de la serie, pero pretendo dedicarle un video completo a este sujeto, ya que es el cameraman que más tiempo ha sobrevivido en estos capítulos. Así que por el momento le llamaremos el cameraman de mangas cafés. El Skibidi Toilet policía le perdonó la vida, pero más adelante entenderemos el porqué. Y al hacerse un lado pudimos ver a un Skibidi zancudo en el fondo y muchos Skibidis arañas alrededor, incluido un Skibidi gigante de muchas sierras circulares. También vimos a un Skibidi Toilet bombardero volando con sus propulsores e incluso al mismísimo Skibidi científico rodeado de sus Skibidis helicópteros ladrones. Todos ellos estaban esperando al jefe Skibidi, el G-Toilet, el cual venía volando a toda prisa porque estaba siendo perseguido por los titanes cámara y parlante desde el episodio anterior. Recordemos que en el episodio 64, luego de que el Skibidi jefe dejara a ese Skibidi explosivo a manos de los titanes, él salió huyendo. Y en el video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado, mencionamos que esto en realidad se trataba de una trampa. El Skibidi G-Toilet a propósito quería que los titanes lo persiguieran. Y en este nuevo episodio 65, vemos cómo los trajo hasta aquí, pues todo se trataba de una trampa efectivamente para traerlo hasta el resto de Skibidi
Skibidi Toilets y todos juntos atacar a los titanes al mismo tiempo para derrotarlos. O al menos eso era lo que creía el Skibidi Toilet. Si te está pareciendo muy interesante y épico este episodio, te invito a darle like ahora mismo al video. Y suscríbete y activa la campanita para ser de los primeros en conocer todos los secretos y explicación de cada nuevo capítulo. El Skibidi Toilet no tenía idea de lo que iba a pasar, pues apenas llegó, se posicionó junto a sus compañeros Skibidis, y cuando los titanes cámara y parlante aterrizaron en el lugar, todos los Skibidi Toilets empezaron a abandonarlo. El Skibidi Toilet no entendía qué es lo que pasaba. Él es el jefe supremo de todos los Skibidis y aún así lo están traicionando, abandonándolo a su suerte para que se quede él solo luchando contra los titanes. Pero lo peor de todo fue cuando el Skibidi Toilet se volteó y le preguntó al Skibidi científico qué estaba pasando, a lo que el científico simplemente alzó una de sus patas y se despidió del Skibidi Toilet, y al instante utilizó su poder de teletransportación que le ha robado a los TV Man y desapareció del lugar, también abandonándolo a su gran amigo el Skibidi Toilet. Nadie entendía qué es lo que estaba pasando. El mismísimo Skibidi científico, quien antes le había salvado la vida al Skibidi Toilet en el episodio 60, acaba de traicionarlo y también abandonarlo a su suerte. ¿Será acaso que todo este tiempo este fue el verdadero plan del Skibidi científico? De ahora sí, tomar él el control de todos los Skibidi Toilets y convertirse en el verdadero jefe supremo. Esto lo responderemos más adelante. Pero en toda esta escena pudimos también descubrir dos cosas importantes. Una de ellas es que en este episodio se encuentran en el mismo lugar en que estaban reunidos los Skibidi Toilets del episodio 60, ya que era una especie de aeropuerto con hangares y estaba un avión destruido por la mitad. Y si pausamos en esta parte del episodio 65, vemos que se encuentra el mismo avión partido en dos. Y lo otro que también pudimos confirmar, aunque ya lo sabíamos de antes, es que efectivamente el Skibidi científico ha robado los superpoderes del titán televisor. Tanto el poder de los parlantes que tenía ese titán cuando había sido mejorado, y también el poder de teletransportación. Cuando el Skibidi supremo fue abandonado, no podía creer lo que pasaba. Quedó con la boca abierta, pero rápidamente decidió agarrar valor y enfrentarse él solo a los titanes. Con esto también entendemos el por qué el Skibidi policía del inicio abandonó el lugar muy rápido y no mató al Puff cameraman. Una razón era porque sabía que todos los Skibidi Toilets tenían que abandonar el lugar para así dejar solo el Skibidi Toilet. Pero la otra razón también fue, tal vez, porque quería que el Puff cameraman grabara todo lo que iba a pasar. El Skibidi Toilet disparó 6 rayos láseres, lo que nos confirma que aún funcionan los láseres de sus ojos. Esto es muy extraño, ya que teníamos la teoría de que él ya no puede usar los rayos láseres de sus ojos porque los tiene lastimados, e incluso por eso no los utilizó en el episodio 60 cuando pudo hacerlo y así librarse de los Astro Toilets. Pero más adelante les explicaré el por qué ahora sí puede usarlos. Rápidamente disparó estos 6 láseres hacia el titán cámara, quien sin pensarlo dos veces sacó el escudo de energía de su brazo derecho para cubrirse y así no recibir daño. El titán parlante aprovechó la situación y voló por los aires mientras disparaba con los cañones de sus brazos a los ojos del Skibidi Toilet, y luego se posicionó detrás de él, lo cual funcionó como distracción, pues en realidad el titán cámara era quien atacaría. Disparó un pulso de energía con el cañón de su brazo izquierdo, lo que provocó que se destruyeran los audífonos del Skibidi Toilet que protegía sus orejas, y rápidamente el titán parlante se acercó hasta el oído del Skibidi Toilet y utilizó su poder de gran ruido de sus parlantes para así lastimar al Skibidi Toilet. Pero pareciera como si esto no hubiera funcionado, pues el Skibidi, en lugar de quedar aturdido, logró zafarse dándole un cabezazo al titán parlante, y rápidamente se lanzó contra el titán cámara, quien tuvo que detenerlo con ambas manos. Mientras el titán cámara lo agarraba, aprovechó el titán parlante para posicionarse encima de él y bajar la cadena de una vez por todas. Sin embargo, por alguna extraña razón, esto no funcionaba. El Skibidi Toilet no parecía moverse ni un centímetro por causa de bajarle la válvula, a diferencia de como sí ocurrió en el episodio 22, cuando unos cameraman lograron jalar la cadena y la cabeza del G-Toilet había dado vueltas y estaba a punto de
de ser asesinado. Pero en esta ocasión no le provocó nada. Por más que el titán parlante jalaba la cadena repetidamente, no funcionó y el esquivirillito LED utilizó los rayos láseres de sus ojos para empujar al titán parlante e incluso le apuntó al reactor del corazón del titán parlante, quien no le quedó otra opción que cubrirse con sus brazos. Pero el esquivirillito LED también disparó con sus otros 4 cañones de rayos láser. El titán cámara tenía que proteger a su amigo, así que atacó por la espalda al esquivirillito LED utilizando su gran martillo. Esto provocó que se le cayera uno de los propulsores para volar al esquivirillito LED, quien luego apuntó con sus 6 rayos láseres al titán cámara, pero él volvió a martillarlo, destruyéndole así 2 de sus cañones de láseres. El G-Toilet se lanzó otra vez contra el titán cámara, mientras el titán parlante le disparaba cañones a la cabeza del Skibbery. El titán cámara volvió a golpear con su martillo la cabeza del G-Toilet, lo cual lo dejó muy atontado. Luego soltó el martillo y aprovechó a darle varios golpes con su puño, lo que provocó que el G-Toilet empezara a sangrar. Le dejó la cara aún más lastimada y el G-Toilet volvió a atacar con los láser de sus ojos al titán cámara, quien volvió a cubrirse con su escudo de energía. Este ataque no tenía sentido ya que el G-Toilet sabía que no iba a funcionar, pero estaba entrando en desesperación. El Skibbery parlante se lanzó contra él y los 2 cuchillos que tenía en sus manos los clavó en los ojos del G-Toilet. Esta es una táctica que ya había usado antes el titán parlante, de aprovechar que su enemigo está distraído para caer por detrás de él y clavarles un cuchillo, tal como lo hizo contra el titán televisor en el episodio 47. Esto extrañamente provocó que los ojos del esquivirillitoilet empezaran a electrocutarse, mientras que en realidad deberían haber estado sangrando o algo por el estilo. Y luego de esto, el titán cámara procede a lanzarle todo el fuego azul posible del reactor de su pecho, para así quemar por completo de una vez por todas al G-Toilet. Y luego de estar un gran rato quemándolo, el titán cámara y el titán parlante se quedaron anonadados viendo cómo dentro del rostro del G-Toilet había una especie de maquinaria robótica. ¿Qué rayos era lo que estaba pasando? El titán cámara agarró eso y lo sacó desde dentro de la cabeza del G-Toilet, y al parecer todo este tiempo se trataba de otro Skibbery Toilet que estaba dentro del G-Toilet. Y este extraño Skibbery tenía partes metálicas a su alrededor formando una estructura, e incluso tenía rayos láseres que era con los que disparaba a través de los ojos del G-Toilet. Los titanes no entendían qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Acaso todo este tiempo el G-Toilet en realidad ha sido otro Skibbery que estaba dentro de él? Y esta era la razón por la que habían salido rayos eléctricos de los ojos del G-Toilet en lugar de sangrar. Sin embargo, no hubo tanto tiempo para pensarlo más, pues de repente, desde el cielo por encima de ellos, habían 6 Skibbery Toilets explosivos. 4 de ellos cargaban un misil cada uno, y los otros 2 Skibberys tenían en todo su cuerpo barriles explosivos. Mientras iban cayendo, se logró ver la expresión de los rostros de estos Skibberys, que parecían estar muy asustados, como si no quisieran hacer lo que están haciendo. Tal vez fueron obligados por el Skibbery científico en contra de su voluntad y los lanzaron para que explotaran encima de los titanes y acabar con ellos. En el último instante, el titán parlante logró escapar de allí volando. Sin embargo, el titán cámara decidió activar el escudo de energía de su brazo, agacharse y cubrirse de todas las explosiones, por lo cual todos los Skibbery explosivos cayeron encima de él y lo bombardearon por completo. El pop cameraman que estaba grabando este episodio quedó muy herido también, llegando a dañarse o distorsionarse el video que estaba grabando. Alcanzó a ver cómo el titán parlante caía contra el suelo, muy lastimado e incluso incendiándose partes de su cuerpo. Pero a pesar de esto, logró levantarse y no pareciera estar muy herido. Y si pausamos en esta parte y hacemos zoom, podremos observar a Da Fog Boom, que estaba metido dentro de este coche destruido. Recordemos que en el episodio anterior lo vimos en la cima de un edificio y ahora se ha teletransportado hasta este lugar, ya que en el anterior video también vimos cómo él desaparecía y de seguro ahora apareció dentro de este auto, ya que no hay forma de que un humano normal llegue hasta este lugar tan rápido. Con esto se confirma que él puede teletransportarse. El titán parlante
y el Puff Cameraman voltearon a ver qué es lo que había ocurrido con el Titán Cámara, y al parecer él también pudo levantarse y sobrevivir a estas grandes explosiones. Sin embargo, se lograba ver que el lente de la cámara de su cabeza estaba agrietada, las armas de sus hombros y espalda estaban electrocutándose y quemándose, pues estaban siendo dañadas por completo, e incluso el Titán Cámara había perdido su brazo derecho. Pareciera que estaba a punto de ser destruido por completo, pero con sus últimas fuerzas el Titán Cámara alzó su mano izquierda y le hizo el gesto de like al Puff Cameraman para darle a entender que se encuentra bien a pesar de todo el daño que recibió. Sin embargo, poco a poco empezó a sentirse mal y volteó su mano haciendo el gesto de dislike, por lo cual en realidad no se encuentra nada bien y el Titán Cámara se está muriendo. Ahora sí entendemos todo lo que ha ocurrido y podemos resolver las dudas que hemos tenido en este episodio. Los rayos láser de los ojos del Skibri G-Toilet sí funcionaron en este episodio debido a que no era el G-Toilet real, sino que se trataba de un impostor. Y es por esto también que el poder de sonido del Titán Parlante no funcionó contra el G-Toilet, porque esas no eran sus orejas reales, sino que dentro se encontraba otro Skibri que de seguro tenía tapados los oídos. Es por esto también que no había funcionado jalar la cadena del G-Toilet, porque ese no era su inodoro real. Con todo esto también podemos resolver la gran duda que de seguro tienen muchos de ustedes, y es si acaso el Skibri G-Toilet todo este tiempo desde el inicio de la serie en realidad se ha tratado de un impostor, y que en verdad todo este tiempo se trataba de un Skibri Toilet más pequeño dentro de él. Pues déjenme decirles que esto no es cierto, debido a que antes al Skibri G-Toilet sí le afectaba el sonido de los parlantes, sí se le podía jalar la cadena, y porque efectivamente los ojos de él habían sido lastimados y por eso no podía disparar los rayos láseres, a diferencia de que en este episodio sí pudo, lo que nos confirmaría de que sí existe un Skibri G-Toilet, pero el que vimos en este episodio era un impostor, se trataba simplemente de un disfraz, y esto era parte del plan del Skibri científico. Seguramente esto empezaron a planearlo desde el episodio 60, cuando se dieron cuenta había Skibri Toilets que trataban de rebelarse en contra del Skibri jefe. Es decir, como vio el científico que los Astro Toilets trataron de matar al Skibri G-Toilet, el científico decidió crear un disfraz para que otro Skibri Toilet se hiciera pasar por el G-Toilet, y así si es que algún otro Skibri decidiera rebelarse, no esté en peligro el verdadero Skibri jefe. Por lo cual mi teoría es que la última vez que vimos al verdadero Skibri G-Toilet fue en el episodio 60, mientras que el que vimos en el episodio 62 se trataba del impostor, el cual pasó por allí volando porque quería atraer a los titanes hasta él. Pues todo esto seguía siendo parte del plan del Skibri científico, hacer que los titanes persiguieran al Skibri G-Toilet impostor, y por eso en el episodio 64 ese G-Toilet falso a propósito hizo que lo persiguieran los titanes parlante y cámara. Sin embargo, lo que este G-Toilet falso no sabía es que en realidad el plan del Skibri científico era sacrificarlo a él. De seguro también fue engañado este Skibri impostor. Tal vez el científico le había dicho que atrajera a los titanes hasta este lugar del aeropuerto para que así todos los Skibri Toilets junto a este G-Toilet falso atacaran y mataran a los titanes. Pero apenas este G-Toilet falso llegó al lugar, todos los Skibris lo abandonaron. El científico había traicionado a este G-Toilet porque lo que en realidad quería es que distrajera el tiempo suficiente a los titanes para luego bombardear con esos Skibri Toilets explosivos y matar a todos estos titanes. E incluso esos Skibris explosivos tampoco sabían que esto ocurriría. El científico logró manipularlos y controlarlos en contra de su voluntad para hacer que se sacrificaran. En resumen, el Skibri científico planeó todo esto de crear un Skibri G-Toilet falso para atraer a los titanes y luego matarlos con esos Skibris explosivos. Aunque también tener este G-Toilet falso funcionó para que si es que algún otro Skibri Toilet decidiera rebelarse, no estuviera en peligro el G-Toilet real. El Skibri científico es demasiado inteligente, pues este plan funcionó a la perfección. A pesar de que el Titán Parlante no recibió las explosiones por completo, el Titán Cámara pareciera estar a punto de morir. Él realmente recibió todas las explosiones y no sabemos si sobrevivirá a este gran ataque. Lo que sí sabemos es
es que ahora la guerra está siendo controlada por los Skibri Toilets. Y el malvado plan del Skibri científico ha funcionado y podría traerle la victoria en esta guerra de los Skibri Toilets. Si en este video hubo al menos un secreto que no conocías de este episodio, te reto a darle like al video ahora mismo. Recuerda que si llegamos a los 30.000 likes, también explicaré el episodio 66 cuando salga. Y comenta aquí abajo dónde crees tú que se puede encontrar el verdadero Skibri G-Toilet. Yo soy Jorge Saxino 15, nos vemos en un próximo video de Chabelardos. Un saludo a todos y adiós.